Hola a todos, aquí está Sandro, para ustedes Sandro Lovers, ya sabéis, su escritor favorito de novelas eróticas, soy el sustituto de Sandro, pero bueno, no soy más guapo que él ni de coña porque miren cómo me hicieron de frente. Pero no estoy tan mal, al menos tengo buen cuerpo. Bueno, Sandro Lovers, hoy Angie os trae una nueva entrega de cómo colorear desde cero. Hoy os va a enseñar un poco más a cómo usar los lápices de colores. Y lo van a gozar mucho. Ah, mis Sandro Lovers, cómo me gustaría dedicarles un libro firmado con una foto mía de regalo para cada una de ustedes. Eso sí, no saldría de frente. No es mi lado bueno. ¿Qué lado os gusta más? ¿El izquierdo o el derecho? Bueno. ¿Qué más da? ¡Ah! ¡Quién naranja me tejió lo hizo sin ganas! ¡Ay! ¡Qué pena ser tan talentoso y tan coquetón cuando escribo para que sea tan feo! ¡Ah! Pero ustedes me aman, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Leerán mis novelas, aunque sea muy feo de frente? Voy a dejar este vídeo ya en manos de Angie, que les trae la nueva entrega de cómo aprender a pintar con lápices de colores. Venga. Y compren mi nueva novela erótica, Pasión sin frenos. Disculpen el pañuelito, hoy amores os voy a enseñar con los Crayola que ya os dije que os voy a enseñar con lápices escolares para que vean. Más adelante usaremos mejores lápices, pero hoy os voy a enseñar cositas buenas, buenas. Venga, que vamos a ello. Oigan, que si escuchan ruidos de mierda, es que están haciendo obras porquerizas. Aquí, como os dije, están cambiando los ascensores. Ahí no puedo grabar en otro momento porque están hasta la maldita tarde. ¿Y qué pasa en la tarde? Que con el cambio de horario se hace de noche y no podría grabar. Así que disculpen. Bien, me voy a quitar las gafas. Voy a acercar el zoom, troncos. A ver, pero señora, usted acerca el zoom. Vale, aquí tengo mi hoja. Bueno, lo primero que les voy a enseñar es cómo degradar el color de diferentes maneras. Yo voy a usar, os voy a mostrar las que más uso, pero hay diferentes formas. Bien, voy a sacar unos colores para hacer, bueno, para degradar y punto. Voy a coger un color que sea notorio como el rojo de toda la vida. Y ya está, tíos. Miren. Vamos a hacer una capa de color normal y corriente. Y van a apreciar, maldito ruido de las narices, les pido disculpas nuevamente, pero estos malditos desgraciados pues les ha dado cambiar los ascensores en épocas navideñas porque no usan su cerebro. Y vamos a estar como casi 2 meses con esta mierda. ¡Ay, no! Estoy cabreada, amores. Bueno, pues voy a tratar de cantar mientras empiezan. La 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 la. ¿Ven cómo estoy? Oye, eso está grabando, ¿no? Que perdonen el ruido, de verdad. ¿Ven?
Estoy haciendo este movimiento. Quiero que lo vean bien. Voy a bajar más la cámara. Quiero que vean el movimiento a la perfección. No se desenfoque. Así. Para degradar, hago óvalos. ¿Ven? ¿Se está viendo? Son ovalitos. Y cada vez voy apretando menos. Esta es una manera de degradar. Empiezas haciendo óvalos. Así. Con más presión y cada vez vas ejerciendo menos presión. Hagan este ejercicio. Este ejercicio es muy importante para aprender a degradar la presión con la que tú estás aplicando el color. Empiezas con una presión y cada vez vas apretando menos haciendo óvalos. ¿Ven? ¿Cómo consigues un degradado bonito y uniforme? Estoy haciendo esto. Ovalitos, muy alargados, así. Pareciera que hago así, pero no, son óvalos, miren. Son muy estrechos, más estrechos que esto, pero no llegan a ser una línea. No se está grabando, ¿verdad? Joder, macho. Es que me están poniendo de los nervios con los ruidos. Son así, un poco más estrechos, pero no llegan a ser líneas, miren. ¿Ven? Y cada vez se aprieta menos. Y se pueden hacer, practiquen haciendo este degradado. Empiezas así, apretando y apretando cada vez menos. Y los óvalos se hacen cada vez más pequeños para rellenar los lados. Tienen que aprender a usar la presión de sus manitas con el lápiz a la hora de pintar. ¿Ven? Los óvalos son más pequeños en esta zona. Cuando aprieten menos, los óvalos se van a hacer más pequeños. Ojo, aquí estoy haciendo una gran extensión, apretando bastante. Ahora, según voy, claro que aquí voy apretando cada vez menos. Pero para ser más precisa, los hago más pequeñitos y así es como voy apretando menos y tardo un poquito más en rellenar la parte más clara. Y si quieren aumentar la presión o la intensidad del color en la parte más oscura, se hace siempre con óvalos más pequeños. Así, poquito a poquito. Otra manera es hacer circulitos. Pero esta como que es menos precisa y me parece más dificultosa. Yo os recomiendo, y han visto que tardo incluso más, no lo he grabado, ¿a que no? Estos círculos, ven, así tardo más y es menos preciso. Así que son ovalitos muy alargados, así, muy alargados, no rayas, no confundir con rayas, ovalitos. Lo siguiente, pues hay una manera de color de colorear diferente para añadir profundidad a lo que hemos sombreado, que es una manera de colorear que yo por ahora no os voy a enseñar y que yo no uso mucho alguna vez. Y es haciendo esto, pero esto es ya para hacer un coloreado más artístico y darle personalidad, que es hacer trazos. Haciendo trazos así, ven que se cruzan. Estás haciendo trazos así. Y aquí en las partes, cada vez apretando menos con esos trazos, ¿ven? Que en las partes claras yo estoy apretando menos, pues así estás dando un coloreado con, pues con otro toque. Pero a mí me gusta hacerlo así más suave, como os he dicho. Espero que se haya grabado. Luego también está el coloreado así. Ah, que es más así, pero yo recomiendo los óvalos 100%. Ovalitos, así. Los óvalos les aseguro que les van a ayudar un montón a la hora de aprender a controlar la manera en la que ejercen su presión para ir apretando cada vez menos y conseguir degradar el color. Vale, ahora vamos al siguiente paso. Voy a apretar el pause y disculpen que los puñeteros están con el ascensor RQR metiendo candela. Bien, el siguiente ejercicio
cómo usar tus lápices escolares, que esto también sirve con los profesionales, por capas. Ya hemos visto cómo se hace lo de la presión del lápiz, cómo manejarla mejor con ovalitos abiertos. Pues según la profundidad de los tonos sombras, estos dos, sobre todo este, nosotros vamos a conseguir más contraste en nuestro coloreado o menos contraste. Y os voy a enseñar los ejemplos y hacer las capitas. Ya lo de teoría del color y todo eso más adelante. Primero tenemos que aprender a usar nuestros lápices, a cómo manejarlos y más adelante os voy a enseñar ya mezclas cachondas, hacer mezclas mágicas, encontrar tu personalidad al colorear y todo el tinglao. Bueno, primero tenemos que aprender a usar nuestros lápices y cómo se manejan. Yo, como os he dicho, me encantan los lápices, es con lo que soy más experta y por eso quiero enseñaros esta técnica, porque pienso que de todas las técnicas tradicionales es la más accesible, la más económica, más que las acuarelas, que las bueno, las tempras, no sé, siento que esta técnica es ideal para aprender a colorear. Yo no soy experta con otras técnicas, así que yo os voy a enseñar lo que mejor se me da. Y aprender teoría del color, puedes aprenderlo con cualquier técnica, ya sea tradicional, digital, con pincel o seco como los lápices. Eso lo puedes aprender con cualquier técnica, así que no se preocupen que con los lápices es una técnica ideal para aprender esto. Venga, vamos a empezar. Lo primero, añades, este es el tono más claro. Vamos a añadir, ahora, ¿ven cómo estoy coloreando? Estoy añadiendo una capa uniforme del tono base. Así. Miren, quiero que vean cómo las... Ahora no estoy haciendo balitos, estoy haciendo así. Sería algo así, pero más pegado. Porque aquí no estoy degradando. Estoy usando la misma intensidad. Bueno, Ángel, la misma presión para toda la capa de color. No estoy haciendo un degradado. Y si quieren, luego giran y hacen lo mismo para que quede más uniforme. Ojalá en cámara se esté apreciando la misma presión. No aprieten con el tono que van a usar de base. Esta es la base, propiamente dicho, principal para aprender a hacer buenos coloreados. Con el primer tono, el más claro, rellenan todo lo que va de ese color sin apretar. Con una base muy sutil, porque sobre todo con los escolares, si ustedes aprietan, llenan la base apretando así, se está grabando, lo que van a hacer es matar el poro del papel. Y los lápices escolares, al ser tan cerosos, luego no vas a poder hacer mezclas ni capas porque ya has ocupado todo el poro y no admiten las mezclas. No. Por eso tienen que añadir una primera capa muy suave, casi sin apretar. Esto ayuda a que el degradado sea más bonito, más uniforme y quede con menos textura. No se vea tanto poro luego. Bien. Os voy a enseñar aquí un contraste suave. Cuando hayamos añadido la primera capa, que es la del color base sin apretar. Ahora sí, nosotros con la técnica que les he enseñado, pero apretando muy poquito, ¿ven? Haciendo los ovalitos muy pequeñitos, porque aquí tenemos que apretar poquito, porque si no nos va a quedar demasiado contrastante la sombra. Y podemos moverlos en diferentes direcciones para rellenar mejor cada huequito que no tenga color. Y ven, estoy haciendo los ovalitos más pequeñitos,
que son ya un poco más circulares. Cuanto más pequeñitos son, un poquito más circulares van siendo, pero no perfectamente así, sino a lo mejor así o así en vez de así. Creo que me estoy explicando bien, ¿verdad? Espero que se entienda. Y cada vez van apretando menos, ¿ven? ¿Cómo voy degradando? Uy, que me salgo. Uy, como estaba mirando la pantalla del móvil con el que grabo. Así, ovalitos cada vez más pequeñitos. Y van a conseguir este degradadito. Rima y todo, coño. Ovalitos. Y los pueden hacer en diferentes direcciones. Siempre si están controlando bien la presión, no se va a notar la diferencia. Siempre controlando, hagan mucho ejercicio de controlar la presión. Pueden empezar así, con una capa, sin apretar, de un tono base y con un color que contraste, como este morado, para que aprendan a degradar encima de otro color y que no se note ahí bruscamente el cambio de aquí muy oscuro y aquí muy claro de pronto. Practiquen mucho esto hasta que dominen el degradado. Oye, ¿dónde he dejado? Si lo tengo en la mano. Ahora el siguiente tono. Por cierto, nos he enseñado qué tono es el. Bueno, este se ve aquí. Este es un morado, ¿han visto qué oscuro? Y qué claro lo he puesto aquí porque no he apretado. El siguiente es este, que es un granate. Pues este granate, vamos a hacer lo mismo. Sin apretar mucho, aquí. Vamos a hacer pequeños ovalitos que se pasan encima de varias veces para conseguir profundidad, nunca apretando al máximo, sino añadiendo los ovalitos, hombre, ya habla bien, los óvalos así varias veces. Se añaden varias veces los óvalos sobre donde ya has pintado con este color que estás usando ahora. No aprietes para conseguir la profundidad apretando, o sea, ejerciendo mucha presión porque vas a matar el poro. Se hace con la misma presión todo el tiempo en la parte más oscura, añadiendo dos o tres capas con la misma presión. Y ya aquí, en la siguiente capa, vas a bajar esa presión y vas a hacer lo mismo. ¿Ves que, ven que estoy pasando varias veces el lápiz por la misma zona, pero se ve cada vez más claro? Porque estoy apretando en esa parte cada vez menos. Esto es un ejercicio que sé que parece complicado, pero cuando ya le coges la maña es súper sencillo, ¿ven? Y aquí ya apenas rozo con este color el lápiz. ¿Han visto? Y ahora vamos con el rojito, que es este. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí, ¿ven? Que estoy añadiendo la misma presión, pero varias veces. Y si es necesario, pueden tumbarlo. Si ejercen con la misma presión, aunque estén pintando en el lado contrario, no se va a notar ningún trazo, así que no se crean eso de que si pintas en diferentes direcciones se nota. Eso pasa si lo haces así y lo haces mal. Se ha grabado eso, ¿no? Pero si tú lo estás haciendo como yo te enseño, con la misma presión, pasando varias veces por el mismo lado, no se va a notar jamás. Y por eso, para pintar con los lápices de cuidado de colores, es una técnica tardada porque tienes que ir despacito y con cuidado. Y es muy relajante, os lo digo yo, es muy relajante. ¿Han visto? He hecho exactamente lo mismo con cada lápiz, salvo con el primero, con el base. A todos les he hecho lo mismo. Aquí una presión un poco más, no intensa porque no he apretado mucho, pero un poquito más profunda. Varias veces he pasado por encima, cada vez apretando menos. Con todos los lápices he hecho lo mismo. Y ya al fin, cuando llego al último color, aquí sí que aprieto. Aquí, han visto, estoy haciendo óvalos más pequeños. Se está grabando así.
que son un poco ya más circulares por el tamaño que tienen. Aquí estoy apretando. ¿Estáis viendo? Aprieto con movimientos más circulares, pero siguen siendo un poco óvalos. Espero se entienda bien. Pero cuando yo voy llegando a la zona clara, también voy a apretar cada vez menos. Y así voy a conseguir el tono de luz. ¿Han visto? Y así hemos conseguido un sombreado. Hemos conseguido, y aquí puedo volver a hacer lo mismo, apretando, aquí sí que estoy apretando casi al 100, quizás al 80% o al 85-90%, y cada vez le voy bajando, son óvalos muy pequeños y más circulares, cada vez apretando menos hasta que llegamos a la zona de luz. ¿Han visto qué coloreado más uniforme? Y si nosotros tuviéramos un buen blanco, podríamos fundir esta parte para eliminar por completo la porosidad. Porque si no, por eso os digo que es muy necesario que tengan tonos pasteles. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen tonos pasteles, van a tener un tono más claro que este que les va a ayudar a quitar por completo esos puntitos blancos. Pero este blanco, pues como ven, no, el blanco de los Crayola para mí es inútil. Así que por eso les recomiendo o tener su caja de tonos pasteles, que las hay muy baratitas, por menos de 20 euros, y del chino por menos de 10. O comprarse aparte un buen blanco que en Amazon los venden de Prismacolor, de Caran d'Ache. Sí, va a ser, es un lápiz, a lo mejor te cuesta 2 euros su lápiz, pero te va a ayudar en tus coloreados. No, no te vas a tener que comprar una caja entera aún de profesionales, que eso está carísimo y tú todavía no sabes usarlos. Sí. Así que ahora les voy a quitar los puntitos. Ahora vuelvo. Voy a alejar el zoom. Tengo esta caja que es de la marca Colorino. ¿Cuánto? Esto cuesta 3,60. Que por lo menos en España Amazon los venden. Que tiene este tono que me encanta, que se ve que lo uso. No me gusta que sean de doble punta porque tienes menos productos de cada color. Este podría venir bien para degradar este color, aunque lo veo muy rosado y frío y este es más cálido. Así que yo os voy a enseñar la caja que yo quiero usar. Esperen. ¡Ey! Aquí está. Brutfuner Macaron de 50. Baratísima. Aquí no viene el precio porque pues no vienen pegados cuando lo compras por Amazon. Pero miren. Miren todos los 50 colores de tonos pasteles. Y aquí. ¡Uy! Perdonen el ruido. Estoy segura que voy a encontrar el tono que necesito. Déjenme hacer unas pruebas. Pues este es muy naranja. A ver. A ver que pruebe este. Muy naranja. A ver que vuelva a probar este. Déjenme probar los dos colores. No sé si lo están viendo, de hecho. ¿Dónde está lo que es? A ver. Pues sí, podría venir siendo este. No siempre van a encontrar el tono exacto. Voy a poner este al lado. Este creo que va mejor, de hecho, porque este le veía muy naranja. Es que podrían ser ambos, hasta pueden mezclarlos, tío, si no ven el color exacto. Por eso les recomiendo, esta caja me costó en su tiempo 16 euros, no sé, no, no llegó ni a 20, no sé si habrá subido o bajado, Dios. Ahí ya no os puedo decir. Pero con esto, ustedes pueden ya matar el bonito. Y quitar que te enfoque el leñe. Bueno, qué hijo puta eres, ¿eh? Y quitar la porosidad, tío. Miren. No estoy apretando. Primero doy con este. Ya lo doy en la parte donde se ven los poros. Los mezclo los dos porque siento que
Necesitaba una comida, bueno, la lengua combinación de ambos, y estoy haciendo los ovalitos estos más circulares. ¿Han visto cómo se ha arreglado el color? ¡Ostras! ¿Ves? Voy a acercar el zoom más aún para que vean cómo se ha arreglado. Lo pueden llevar más para acá, que todavía quedaba un poco de porosidad. Circulitos, ovalitos. Siempre pueden empezar directamente a dar la base con estos colores y con este los mezclan los tres, tal que así. Bueno, primero pongo los más claros. Espérense, voy a hacer de hecho. Bueno, no voy a hacer un cuadrado porque se va a manchar del color. Hago esto así. Lo voy a hacer rápido, sin apretar mucho. Uno por aquí, este lo añado así, sin apretar mucho para tener ya la base hecha, con los que son más claros y después apretando aún menos que con los otros dos damos este que casi ni se nota, pero está ahí. Joder, tengo un mocarrón. Y ya sí, pues empezamos a dar las sombritas, así como os he dicho antes. Casi sin apretar. Pero es lo que tiene que los colores escolares pues tienen mucha cera y por eso yo les recomiendo que aprieten lo menos posible con las primeras capas de los colores base, porque si no ya no van a poder hacer bien la mezcla de los colores oscuros. Por eso les digo, y estos de Brutfühner Macaron son tan cremosos que tienen bastante cera. Y pueden tener ese problema, por eso les recomiendo que si van a usar estos en la base, aprieten lo menos posible. Voy a enseñarles cómo queda. Yo ya estoy sintiendo que tienen bastante cera la base que he puesto. Es cogerle el tranquillo a los lápices. Pero si vas con cuidado, vas a conseguir un buen resultado. Bueno, yo ahora estoy pintando un poco más rápido, pero porque yo ya tengo mi experiencia y tal, y de cómo mover el lápiz. Así que, pero ustedes vayan con cuidadito. Por eso hasta les recomendaría que no usen como base los de Macaron y usen el tono más claro que querían usar de su caja, yo qué sé, de 24 o de 36. Y ya después usen el tono pastel o el bla ojo, el blanco no lo usen de base jamás, lo primero que ni se va a ver. Y lo segundo que ya la van a cagar, no. Jamás usen el blanco de base. Y ahora ya uso este, que era el de base. Aquí ya sí que aprieto con los ovalitos. Pero por eso yo sí os recomiendo que con los macarons, por ejemplo, los tonos pasteles que se compren, pues no los usen de base, que hagan como he hecho yo aquí. Que usen de base este que estoy usando ahora. Y ya después pues se rematen con los pues con los pasteles en las zonas donde quedan los puntitos. Porque tienen mucha cera estos, al ser tan cremosos y baratos. Aquí ya no estoy ejerciendo el 100% con estos, porque por la fórmula que tienen, pues suelen como tapar un poco los otros colores si aprietas demasiado. Miren, esto pasa, se funden con el otro, y si tú no quieres que lo haga, esto es lo que pasaría si aprieto con estos colores. Miren por la cera que tienen. Estoy, queda bonito, pero le estoy quitando la profundidad del color. Si tú quieres una sombra más profunda, no lo hagas, porque le he quitado mucha profundidad de color. Y ahora usando el mismo en el otro lado, pues va a pasar lo mismo. Lo que tienen los colores estos de Brutfühner Macaron
que si los usas para darlo incluso en la sombra, se va a comer toda la sombra, así queda un fundido muy bonito. Claro que lo puedes usar, pero si tú quieres añadir mucho contraste, te lo va a quitar. Y ahora os voy a enseñar lo del contraste. Voy a utilizar los mismos colores y os voy a enseñar aquí cómo añadir más contraste a una sombra. Y va a ser muy fácil, tío. Hacemos otra vez la base sin apretar, suave, del color que queramos usar como principal. No como el principal, de hecho, sí, sería este, porque es como un duraznito. Y nosotros, jugando con la intensidad de los colores, vamos a conseguir que sea más de un tono o de otro. Y ahora sí voy a ejercer un poco más de presión con el tono, no sé si ahora así, con el tono morado. Con el tono morado yo estoy ejerciendo un poco más de presión. Ahora voy a pintar con los ovalitos, pero en la otra dirección. Y con este estoy añadiendo la sombra más profunda. ¿Habéis visto? Y va a quedar una sombra más contrastante. Eso si quieren añadir contrastes a sus colores. No añadan negro, por favor. Nunca, nunca, nunca mezclen. Tengo la fea costumbre de que mi cerebro va muy rápido y mi lengua más, no sé, Dios, no sé qué. Bueno, pues que mezclo la palabra que tengo en mente con la que estoy diciendo en el momento. Nunca mezclen con negro. Jamás. Porque lo que van a conseguir es una mezcla sucia. Para lo único que ustedes van a utilizar negro en la mezcla es cuando tengan que pintar, pues, pieles oscuras, ropa oscura, de un azul oscuro, como mi chaqueta. Ahí sí, pero para pintar piel caucásica o una piel media, no utilicen negro, o una piel morena sin llegar a ser de negros, no. Bien, lo siguiente. Ya a todos estos colores les vamos a añadir la misma presión que a la sombra, porque esta va a ser una piel más contrastante. Bueno, una piel, digo piel porque es durazno el tono, pero es una mezcla que estoy haciendo de ejemplo. Vamos a añadir la misma presión que al color sombra que ha sido el morado. Y así vamos a conseguir mucho más contraste, tío. Y vamos a oscurecer nuestra mezcla. Ay, ojalá no hubiese puesto el pastel encima para que viese la diferencia, pero bueno. Bien, ahora el rojo. Uy, coño, que lo tengo en la otra mano e iba a usar el que. Ay, ¿dónde estoy, por Dios? ¿Han visto que está saliendo ya mucho más oscura la mezcla? Espero estar grabando. Mucho más oscura gracias a que estamos ejerciendo más presión con las sombras. Pero con cuidado siempre para que todavía quede porito para el color base. Sea, podemos pintar en diagonal, pero siempre controlando la presión y lo de los ovalitos. Y ahora por fin el tono de base que hemos utilizado aquí apretando, haciendo circulitos. ¿Han visto qué oscuro ha quedado? Que aunque lo haya tapado, pues se nota bastante que este no estaba tan oscuro. ¿Han visto? Hemos conseguido mayor contraste de color. Y esto lo estamos consiguiendo con lápices escolares como los Crayola. Son buenos lápices. Baratos y buenos. El blanco sí que os digo que no sirve para nada. Pero que los demás tonos sirven, sirven. Otra cosa que tienen que no me gusta es la madera, que es muy dura y difícil de afilar. Y necesitas sacapuntas suaves o te cargas el lápiz y te quedas sin él. ¿Han visto?
A diferencia, vale que aquí hayamos añadido pues el este y aquí ya, pues voy a añadir apretando como 50% de presión, no demasiado. Y ojo que no os lo he dicho, cuando nos acercamos a la zona de sombra con el pastel apretamos cada vez menos, aquí como 50 de presión o incluso menos, y aquí cada vez menos. Porque si no vamos a comernos la sombra y va a quedar muy mal el degradado. Así. Conseguimos un buen coloreado. Uy, este es el rojo leche. Y podemos pasar un poquito por aquí suavemente para quitar algunas marcas blancas. O sea, es que este papel tiene bastante porosidad y siempre va a dejar algo de puntito blanco. Y así ha quedado. Y diréis, Juan, ya quiero ver qué pasa. Si pasas los tonos pastel encima para ver la diferencia con este. Venga, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Recuerden, circulitos. Estoy apretando. Pero ya ven que apretando. Ya se ve más oscuro que este de aquí, Dios. ¿Lo están viendo? ¿Qué diferencia? Simplemente hemos puesto la misma intensidad con el color base, que era este, el duraznito, pero solo hemos ejercido un poquito más de presión con las sombras. Pero siempre, recuerden esto siempre, sin matar el poro del papel. Nunca matando el poro del papel. Nunca lo hagan para hacer sombras, porque no van a conseguir jamás una mezcla. ¿Qué pasaría si yo hago eso? A ver, ¿dónde está el tono base? Miren lo que pasaría. Si aquí pongo la base, lo pongo como os he dicho al principio, uniforme y sin apretar, pero ustedes dicen... Ah, pero yo quiero apretar con el tono base, o sea, con el tono sombra. ¡Hala! Y lo voy a degradar como me ha enseñado Angie. Pues, ¿qué va a pasar? Que va a quedar, aparte de un contraste súper duro, no se va a mezclar una mierda. Porque recuerden que los escolares no mezclan tan bien cuando matas el poro o no mezclan de hecho. A la vez, trato de poner este, sí, se está mezclando un poco, pero ya verán que con las siguientes capas pues no va a ser lo mismo. Queda un color muy rudo y muy brusco. Es mejor si lo hacen así. Ahora cojo el rojo. Ya siento que está quedando muy feo, no sé si lo están viendo, que se ve ahí en la cámara nunca lo... Yo estoy viendo el papel como con marcas raras, ya, y el papel es bueno, no es el papel, lo que pasa es que el color no queda bien, se ve muy feo, no se ve bien la mezcla, se ven puntos de un color y puntos, y ya llego pues al tono de base y apretando brutalmente. Y miren lo que pasa. Que se ve un contraste feísimo. Aparte de que cuesta más de mezclar así, el contraste es horroroso. Es feo. Y si me dicen, ay, Angie, pero yo quiero hacer un tono de rojo. ¿Cómo lo hago? Porque tú has utilizado rojo, pero se sigue viendo durazno la mezcla. Que por cierto, un sustituto para hacer profundidad del negro es el morado y el azul oscuro. Ya os lo digo, quedan mezclas más limpias y bonitas con morado y azul que con el propio negro, a no ser que vayas a pintar ropa de este color o la piel de un hombre o mujer negros. O cosas que son negras directamente o de colores muy oscuros, tío. Pues hay momentos en los que sí necesito. ¿Y ya qué pasaría aquí si en este contraste añado el durazno? Pues miren, pues sí, estos colores al tener tanta cera, pues siempre tapan un poco lo que hay debajo, pero se ve muy feo. No me gusta. En cámara no se está retratando tan feo. Esto lo digo que tampoco es horrible, pero no me gusta. Es como si se viese lechoso.
Bueno, a lo que voy. Yo quiero conseguir un tono de rojo, Angie. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente cambiando el color de base, en vez de ser este durazno, ser precisamente el rojo. Siempre el color que quieres que predomine en tu dibujo tiene que ser el color que tú vas a añadir de base. Y puedes utilizar la misma mezcla de colores. Miren, vamos a utilizar de base el rojo. Van a ver. Utilizamos de base el rojo y diréis, entonces, ¿para qué tienes ahí ese durazno? Porque ese nos va a ayudar a fundir un poco las zonas de luz. Ahora sí, vamos a coger el morado sin abrir tanto, ojo, hacer un contraste normal, una sombra de toda la vida. El moradillo así está grabando, ¿no? Que como tengo la cámara tan cerca, o sea, el zoom, pues no me cosco. Mira que tengo el móvil delante de mis narices, pero estoy a mi hoja y no me entero. ¿Ven? De grado. Estoy haciendo un poco más rápido, pero para que vean el ejemplo. Yo ya tengo de base un rojo. Estoy añadiendo aquí la sombra. Para que vean que puedes conseguir colores diferentes. Usando los mismos colores para la mezcla, solo usando de base uno diferente. Ahora añado el granate. Iba a decir el granatito. Tengo una manía de usar. ¿Cómo se dicen? ¿Están los aumentativos y los disminutivos? ¡Hostia, qué paleta soy! O diminutivos. Joder, Angie. Necesitas ir a la primaria de nuevo, macho. Bueno, ¿qué más da? Y ahora ya, pues está el rojo, que es el color que habíamos usado. Aquí ya apretamos, estamos apretando con el rojo porque es el color que queremos usar, tío. Pero aquí en la zona donde pues está claro, pues tampoco apretamos. Pero ya hemos conseguido un rojo. Simplemente, pues, si queremos que se vea más contraste en la sombra, pues apretamos más con el morado. Y ya ahora sí, mierda, es que cojo el color que no escogemos. El duranillo, corre, corre, que te pillo, pero este lo vamos a añadir aquí, no aquí. Lo vamos a añadir aquí y aquí estamos apretando bastante en la parte más clara y lo estamos apretando cada vez menos según nos vamos acercando a la parte central, que es donde ya los colores pues están fundidos con las sombras. ¿Han visto? Y esto si lo hubiera hecho más despacio hubiera quedado aún mejor. ¿Pero han visto? Aquí tenemos la mezcla con mucho contraste, bueno, y con el tono pastel encima, con durazno de base y aquí con rojo. Queremos conseguir una mezcla de rojo. Podemos apretar un poco más con el morado para que se hubiese visto más la sombra. Y hasta haber añadido, si tú pones el color base rojo apretando poquito con él, así vas a conseguir incluso la mezcla mejor. Lo voy a hacer para que vean. Me cojo otra vez el morado. Voy a apretar un poquito más con el morado para conseguir más contraste cachondo. Espero luego en edición. Mi cámara. Bueno, ya sabéis que yo tengo un problema porque yo no tengo para una cámara buena y grabo con el móvil. Pues ¿qué pasa? Pues que mi móvil se come el color una barbaridad y algunos cuando edito pues los satura mucho, pero no consigo recuperar los otros colores y otros se quedan muy saturados. Y eso me jode muchísimo, tíos, porque no puedo mostraros bien pues los ejercicios para que vean bien cómo hago las cosas y aprendan. ¿Ven? Estoy aumentando la intensidad de las sombras. Y así estamos consiguiendo más contraste con el rojo. Pero hemos apretado muy poquito con el rojo base. Y aquí ya aprieto un poco más en la parte de sombra. ¿Ya han visto?
que se ha obtenido un tono diferente, ya se ve diferente al que ve. Ustedes en cámara no lo van a ver, pero yo sí que lo veo. Pero voy apretando cada vez menos. Estoy apretando cada vez menos para conseguir la luz. Aquí aprieto cada vez menos. Y ya cogemos aquí el este, el tono. Joder, ahora se pone el jardinero a tocar los cataplines. Y ahora ya aquí estoy con el durazno. Ojo, cojan un durazno que sea de una tonalidad parecida al rojo que están usando. Porque si cogen un rojo cálido, pues no me cojan un rosa frío. Este ven que es como un color salmoncito que le va bien a este rojo que es tan bien cálido. Si ustedes hubiesen cogido otro tono de rojo, más de estos que tienen un toque frío, entonces sí se me cogen un rosita de toda la vida. ¿Han visto que esta mezcla ha quedado hasta mejor? Pues ala, ya saben. Y querréis saber que lo sé, Juanje. ¿Y cómo quedaría con blanco? ¿Qué consigues tú con el blanco? Bueno, espérense que ahora os lo enseño. Ya me he saturado de tanto rojo. Bueno, voy a buscar un blanco, esperen. No quiero alargar más el vídeo. Bueno, no me habéis visto porque si no sería aburrido hacer lo mismo. He hecho todo lo que os he enseñado en estas partes y ahora me falta nada más. He usado de base el durazno. Aprieto. No he añadido contrastes profundos, sino que las sombras son más claras. Aprieto cada vez menos. Os voy a enseñar cómo quedaría con blanco. Ya os digo que os recomiendo mucho que tengáis mejor unos tonos pasteles como los de Brutfuner, los Macaron de 50, que son muy baratos y te salvan el culo los coloreados. Bien, está grabando, ¿no? Pues fíjense que tengo también los Brutfuner de 160, que son baratísimos, pero porque el lápiz es barato. Pero no están malos, están bien, la verdad. Los estoy usando, va, espérense, este dibujo. Miren, joder, espérense que lo voy a... Estoy pintando este dibujo enteramente con los Brutfuner y ven que está obteniendo un buen resultado. No he usado nada más, solo en la cara y en el pelo, sombras de ojos para darle toques que quería. Pero ni en los ojos, ni en los dulces que estoy pintando. Esto es con los Brutfuner. A ver si puedo mover esto para que... No, tío, no puedo girarlo, mierda. Ah, es que lo tengo aquí, esperen. Que voy a guardar el dibujo para que no se me ensucie. Estos... ¡Joder! Ay, estos. Pero que hay Brutfuner de diferentes tamaños, tío. Vienen 160 lápices. Y abajo precio para más inri. Están muy bien, tío. Yo os los recomiendo mucho para empezar a practicar con los lápices de colores. A ver, pues miren. El blanco de los Brutfuner es la leche, miren. ¿Han visto? No sé si está... Obvio no es un Prismacolor Premier ni un Caran d'Ache Luminance, pero para ser un lápiz baratísimo, tiene calidad. Y ahora, espérate que voy a limpiarlo para que no se mezcle de rojo. Aquí tengo la mezcla, pues ¿qué hago? Lo mismo que he hecho con los pasteles. Aprieto en la zona más clarita, haciéndolo con, ojo, mucho cuidado. Más tirando a círculos que óvalos, muy pequeños. Bueno, tampoco así. Así. Bastante pequeñitos. Muy despacio. Van apretando cada vez menos según se van acercando a la zona donde ya se empiezan a ver las mezclas de sombras. Porque si no, va a quedar mal y van a hacer lo que aquí que se ha puesto lechoso. Esto se hace en la zona más clara y no al 100% tampoco, pero bastante presión. Y se va apretando cada vez menos.
Porque si no van a conseguir ahí truños raros. ¿Ven? Han conseguido. ¿A qué no estoy grabando? Una zona de luz más marcada. Luego, con este tienen que tener mucho cuidado. Y no sobrepasarse. Saber cómo utilizarlo. Y ha bañado. Voy a coger otra vez este. Voy a añadir otra capita. Así. Los ovalitos. Y así. Aquí ya hemos matado el poro del papel con el blanco. No podemos añadir este color porque van a quedar marcas raras. ¿Pasa si añado el blanco en donde hemos añadido? ¿Dónde está el este que no veo? Los pasteles. Pues como hemos matado el poro del papel, pues no vamos a conseguir mucho y a lo mejor hasta se estropea lo que es el degradado. A ver aquí. Es para que vean nada más de prueba. No queda bien así. Tienen que dejar una parte sin tapar. Bueno, con poca capita del color base que han utilizado para que se pueda fundir bien. Miren, por ejemplo, aquí. Para que, a ver, ¿dónde está? Aquí aprieto al 100% con cuidado. Así siempre se va a ver un poco granulado porque no, porque hay espacios en blanco, quieras o no. Hay espacios en blanco porque al haber dado esta capa degradada y sin una pequeña mezcla o algo, pues no, pues siempre quedan espacios en blanco. Pero miren cómo queda pintando. Mira, aquí estoy, si quieren apastelar un color con el blanco, simplemente no aprieten, dan la capa uniforme, degradando, apretando cada vez menos y han conseguido un rojo pastel. Aquí tengo otro manchurrón de rojo. Estoy apretando como al 85%, cerca del 90%, o puede ser hasta 90%, haciendo este movimiento. Más circulitos. Aquí sí que se utilizan circulitos. Lo voy a hacer otra vez aquí. Más circulitos pequeños. Son más pequeños en la parte con menos color. Son más pequeños para que sea más preciso y a baño. Aquí sí estoy ejerciendo la misma presión porque lo que quiero conseguir, estoy grabando, ¿no? Es apastelar todo lo que hemos dado. Cambiar el tono de este color sin mezclas ni nada. Aquí sí ejerzo la misma presión con el blanco. ¿Ven? He conseguido un rojo pastel que se ha convertido como en un rosita así potente. ¿Ven? Para lo que viene un buen blanco. Y aquí en esta, en este burrabato de rojo, paso con la misma presión, haciendo circulitos pequeños con la misma presión. Aprendan a controlarlo de la misma presión. ¿Han visto? Era el mismo burrabato, pues ahora se ve diferente. Y lo pueden hacer con cualquier color, hasta con el morado. Pero nunca lo vayan a pastelar habiendo matado el poro del papel. Miren, sí, lo pastela, sí tiene un buen blanco, pero es muy feo. Queda más bonito. Si quieres conseguir un tono pastel, pues haces un burrapatito así, apretando cada vez menos. ¿Quieres un degradadito así? Y ya está. Coges y ejerces la misma presión. Juego con los ruidos, tronco. Que vale que no es la mejor técnica esta, porque ya os digo que es mejor hacer tus mezclas y haber cogido, porque con un tono tan oscuro se nota mucho en los puntos blancos. Necesitas cogerte un tono más claro. Voy a sacarlo, a ver si lo veo. Este, por ejemplo, miren, os voy a enseñar. Ya esto es lo último por hoy. Coges, das la base de este moradito. Dos mezclas nada más. Para que vean.
Y ya coges este morado que es de la, pues de la misma línea. Joder, me explico del culo, pero yo me entiendo y espero que ustedes también. Ya hemos conseguido la sombra y hemos conseguido. Y ahora sí, aprieto con este morado, pero así, no estoy apretando justamente al 100%, sí, muy cerca, pero no de hecho, para que no tape al 100% lo que es el poro y de grado, aquí ya no estoy apretando casi nada. Y ya, ¿para qué no se ha grabado? No, padre. He hecho lo mismo que he hecho todo el rato. Y ya aquí, ya sí que voy a coger el blanco. Mierda, estaba manchado de rojo, disculpa. Aquí ya sí aprieto en todo al 100%. Y ya hemos conseguido. Lo estoy haciendo un poco rápido. Ustedes háganlo con. Hemos conseguido pastelar un color. Que se ve, ven aquí qué feo ha quedado solo con el morado oscuro. Pues usando este morado de capa. Y luego este así, apretando cada vez menos. Y luego este otra vez aquí así, no apretando al 100% y apretando cada vez menos. Me tienen los ruidos hasta el culillo. Van a conseguir que no se vea nada. Y es que incluso pueden. Es que pueden empezar mejor incluso desde la misma sombra, cuando lo que quieres es apastelar todo el color. Pueden. Es que creo que hasta les recomiendo incluso que empiecen desde la misma sombra, cuando lo que quieren es apastelar todo un color. Pero ojo, siempre utilicen un color muy oscuro para añadirle profundidad y sombra. Porque. Porque así queda más bonito y mejor. No util. Bueno, con el rojo, como ha sido un rojo claro, lo has dejado uniforme y bonito y no se notan tanto los puntos blancos. ¿Dónde está, coño? Que todo tan agrandado que no lo veo. Pero habéis visto lo que ha pasado con el morado oscuro. Tienes que utilizar un tono claro para mezclarlo. Base, tono claro, sombrear con el tono oscuro y degradar. Y ya el blanco. Ale, voy a alejar ya el zoom para que vean todas las mezcolanzas que he hecho aquí. Espero os haya gustado mucho este vídeo y les haya servido de ayuda. Ya sé que son largos los vídeos, pero yo siento que necesito que sean así porque tiene que estar bien explicado. Es como una clase que yo les dedicaría de una hora. Uy, ojalá me dieran pasta por ello para que lo vean. Pero bueno, espero les sirva mucho, mis amores. Bye.